¿Cómo eliminar preocupación, nerviosismo, estrés, ansiedad? Todo es alteración de nuestro organismo. Sí, puede ser, está provocada por una situación externa que nos está debilitando, nos está alterando, perturbando, desestabilizando, descolocando. Puede ser por condicionamientos aprendidos. Hemos aprendido a relacionarnos con las personas, a relacionarnos en el amor, en el sexo, en el dinero, en el trabajo. Todo es como aprendizajes, ¿no? Bien, ¿cómo podemos recondicionar o reprogramar, reaprender y cómo podemos afrontar situaciones complicadas? Tal vez fuera no podamos modificar o cambiar, tal vez los sucesos y eventos han sido los que han sido, pero sí podemos hacer algo aquí. Podemos hacer algo en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, pensamiento. Bien, soy Joan, psicólogo, te puedes inscribir en mi canal por aquí, por allí. Muy bien, empezamos. Ejercicio, ¿eh? Nuestro sistema Joan Ambrose, ejercicio, ejercicio siempre. Renovación, autorregulación, renovación de nuestra energía vital. Actividad energética, organismo, movimiento. Organismo y movimiento, ¿qué quiere decir? La estructura de cómo está organizada toda la actividad energética en nuestro organismo. Entonces, hay movimiento que sube, organización del movimiento que sube. ¿Y qué tiene que ver eso con la cabeza, con el sistema nervioso? Movimiento de adelante, de avance. ¿Qué tiene que ver eso con el sistema muscular, tendón muscular, esquelético muscular? ¿Qué tiene que ver eso con el sistema respiratorio? ¿Qué tiene? Movimiento lateral. ¿Qué tiene que ver eso con asimilo circulatorio, sistema asimilatorio? ¿Qué tiene que ver con la parte media de la columna vertebral? Todo como estructura. Rotación. Sistema eliminatorio. Y cintura, que tiene que ver, por ejemplo, lumbar 3. Aquí ya atenderemos. O movimiento abrir y cerrar. Afectivo, sexo, aparato reproductor, pelvis. En fin, tenemos estructura, organización de nuestro organismo que podemos observar, escuchar y fomentar su coordinación, flexibilidad, todo el organismo, movimiento. Bien, y renovación, fomento de nuestra vitalidad. Y también luego tema de emocional, sistema energético emocional, cómo recolocar nuestro, neutralizar emociones, sentimientos perturbadores o aquello que nos perturba, que nos descoloca, que nos hace tanto sufrir, angustia, rabia, miedo, fobia, ansiedad, estrés, duelo. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esto para recuperar nuestro equilibrio y fomentar o potenciar sentimientos, emociones que nos empoderan? Emoción siempre es como adaptación al medio, ¿no? A las personas, a las cosas, a las situaciones. ¿Cómo podemos fomentar mejor capacidad de emocional para adaptación? Y muy importante, cómo programar pensamiento positivo, presente positivo, salivación o relajación máxima y programar nuestro cerebro. Empezamos, ¿vale? Pues vamos a poner las manos en el pecho. Simple y sencillamente, te puedes colocar como te dé la gana, cómodo, tumbado, sentado. Tal vez mejor si el cuerpo está libre de la columna libre, ¿no? Eso. Y entonces así, yo como la cámara la tengo aquí y aquí tengo. Vale. Entonces aquí, simple y sencillamente, vamos a llevar la atención a las manos. Correcto. Y tarde o temprano y a través de las manos
nos daremos cuenta de cómo estamos respirando. Pues concentra la atención a las manos y observa, escucha y siente a través de las manos el movimiento. Tarde o temprano y a través de las manos te darás cuenta de cómo estás respirando. A medida que vas entrando cada vez más profundamente en el movimiento, puedes darte cuenta. Y en algún momento la respiración se amplía, el diafragma se mueve ampliamente e incluso puedes sentir saliva en tu boca. Vamos a reforzar este hecho. Mi boca se llena de saliva. Tienes que saber que la saliva activa el parasimpático, autorregulador de nuestro organismo. Mi boca se llena de saliva. Pongo en marcha los mecanismos de autorregulación y renovación de todo mi organismo. Bien, bien, muy bien. Podemos ir abriendo los ojos, poquito a poco ir saliendo. Muy bien, ahora simple y sencillamente vamos a llevar la atención a eso que más nos preocupa. Si es estrés, si es ansiedad, escoge una de las cosas que más te preocupa. Pues me preocupa esta situación, por ejemplo, los niños. Ir al colegio, que me toquen. O no sé qué. Una cosa. Si vas al trabajo. Una cosa, la que más te preocupa. Vale. Y vamos a medir qué tanto de miedo, preocupación me da. Del 0 al 10, una escala subjetiva. Podríamos hacer un test, no hace falta. Escala subjetiva. Del 0 al 10, ¿qué número, qué nivel de preocupación? Estrés. 7, 8, no sé, cada uno apunta. Bien, ahora simple y sencillamente pensamos en ello. Si es un pensamiento que no para, si es, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente. Mira, en la ceja, poquito. A la vez, esto es importante, que estamos pensando en eso que más nos preocupa, damos toquecitos. Bien, 10, 15 veces suficiente. Muy bien. Vamos a seguir. Bajo de ojo. Piensa en eso que más te preocupa. La costilla al lado del pezón, pero debajo del sobaco. Y huesecito, huesecito, debajo del huesecito, aquí el nudo de la corbata, ¿verdad? Dos huesos. Aquí. Muy bien. Seguimos. Otra vez. ¿Vale? Otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Yo quiero liberarme de este exceso de preocupación. Yo quiero normalizar mi organismo y tener recursos para adaptarme.
podemos decir esto. Quiero tener recursos para dominar esta situación, adaptarme de la mejor manera. Seguimos, piensa en eso que más te preocupa. Una respiración bien amplia. Seguimos. Podemos mirar cómo va. ¿Sigue el mismo nivel de preocupación? ¿Ha cambiado algo? ¿Ha subido? No pasa nada. Seguimos. Yo quiero tener recursos para afrontar esta situación. Normalizar todo en mí. Yo voy a tener recursos para afrontar esta situación y normalizar todo en mí. Piensa en todos, piensa en todo en este problema, en esto que te preocupa. Puedes decirlo, esto que me preocupa. Una respiración. Vamos a ver qué pasa. Sigue igual, algo ha cambiado, ha subido, ha bajado. Seguimos. Entre el cuarto y el quinto, ahora vamos a hacer una cosa con los ojos. Vamos a abrir y cerrar los ojos, vamos a mover a izquierda, a derecha, un círculo bien grande para cada lado. Tarareamos, contamos, tarareamos. Hemisferios. Vamos, pensando en eso que más te preocupa. Cierro, abro, abajo derecha, abajo izquierda, un círculo bien grande, otro lado. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y acabamos. Piensa en eso. Una respiración. Muy bien. Vamos a acabar entre el cuarto y el quinto. Miramos abajo el suelo y poquito a poco vamos subiendo ojos arriba, liberando toda esa preocupación. Otro lado también. Bien, las manos otra vez, simplemente observa, escucha. Algo ha cambiado. Esto es muy interesante. Trabajo muy, muy raro, pero muy interesante. Vale, va, hoy ya está. Seguiremos. ¡Ay!